Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Muchachos, si me oyen, hoy el internet está terrible, de verdad, está muy, pero muy mal. Espero que me salga bien este webinar porque la verdad ha estado pésimo. Desde las 6 de la tarde ha estado muy, muy mal el internet. Sin embargo, vamos a intentarlo. Por favor, me confirman que me escuchen en GoToWebinar y también en Facebook Live, por favor. Que me escuchen bien, por favor. Por acá en GoToWebinar, no sé si es que los comentarios no cargan, a veces suele suceder que se demoran un poco, pero por favor, cuando puedan, me dan una confirmación de si oímos, no se oye nada, y listo, para yo mirar si puedo solucionar este tema, porque la verdad, el internet sí ha estado pésimo, 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 no se imaginan, o sea, se me ha desconectado todo el tiempo. Bien, nadie me confirma, no sé si es que no están llegando los comentarios. Necesito por favor que me confirmen para proseguir. Momento. Bueno, por acá nos dice Abel que todo bien. Muchas gracias, Abel. Sabiendo ya que me están escuchando bien, entonces buenas noches. Ahora sí, pensé que estaba otra vez teniendo problemas el sonido. Se escucha fuerte y claro. Por acá nos dice Dominique. Muchas gracias. Buenas noches, Dominique. Hola, Freddy. Buenas noches. Hola, Cristian, gracias y muchas gracias por su confirmación. Bien, como lo prometido es deuda, hoy vamos a tener un webinar de introducción al mercado Forex. Para todos aquellos que están iniciando en este mercado, pues hoy vamos a traer entonces precisamente una introducción a qué es y sobre todo cómo configurar la plataforma de MetaTrader 4 para todas aquellas personas que la quieran descargar, que quieran conocer cómo seleccionar activos financieros, que quieran saber cuáles son los activos financieros que mejor se adaptan a nuestra operativa y demás, pues dieron en el lugar correcto. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista profesional. En convenio con TICMIL estamos dando estos webinars de lunes a jueves 7:30 p.m. Y hoy tenemos un tema muy importante. Como siempre, vamos a leer el aviso legal y de riesgo, siendo siempre la costumbre esto lo primero. Recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. La información que se presenta acá no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. ¿Listo? Dicho esto, entonces podemos seguir con lo primero que vamos a hacer. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la página de ticmil.com, bien, www.ticmil.com, porque acá vamos a descargar nuestra plataforma de MetaTrader 4 para quienes no la tengan, para quienes ya la tengan instalada, pues simplemente omitan este paso. Bien, vamos a ir donde dice, bueno, esto está en inglés, ustedes lo pueden configurar en español, por acá pueden poner el idioma, entonces vamos a buscar español, ¿listo? Vamos a español y nos vamos a cuenta demo. Vamos a crear una cuenta demo. Listo, les va a pedir una información y cuando le den abrir cuenta demo, les va a llegar un correo y desde ese correo ustedes pueden descargar la plataforma de MetaTrader 4. ¿Listo? Cuando la descarguen, les va a salir de esta forma, este loguito rojo con la plataforma de MetaTrader 4. Vamos a hacer así, digamos que a poner la plataforma tal cual como se inicia cuando ustedes, a ver, cuando les sale la plataforma, les va a salir más o menos así. Esta es la parte de default, ¿listo? Tenemos entonces una parte de default y les voy a explicar
para qué funciona cada parte de la plataforma. Empecemos con la izquierda. En la parte superior izquierda tenemos lo que llamamos el Market Watch u observación de mercado, donde podemos ver los diferentes activos financieros que nos brinda el broker y la plataforma para negociar. Entre ellos hay divisas. Bien, tenemos materias primas como el petróleo referencia WTI, índices bursátiles y pares menores. Bien, ahora entramos bien en profundidad en este tema. En la parte de abajo tenemos el navegador donde tenemos algunos indicadores, tenemos nuestras cuentas, si son reales dirán live, si son demo, pues dirán cuentas demo. Bien, aquí por ejemplo, si tenemos una cuenta demo, podemos inscribir hasta 10 cuentas en Tickmill. Bien, y en la parte de abajo tendremos nuestra terminal, que es donde veremos las operaciones que tenemos abiertas, exposición, historial de cuentas, noticias, buzón, mercado, etcétera, etcétera. Y tendremos algunas gráficas que aparecerán por defecto. Lo que nosotros queremos es configurar la plataforma. Entonces, vamos a eliminar la terminal, vamos a eliminar también el navegador y vamos a eliminar la observación de mercado porque quiero que ustedes aprendan, uno, a sacar esto rápido, a, digamos, tener información rápida. Lo primero, si quiero ver la observación de mercado, control M. ¿Listo? Ahí me aparece. Si por algún motivo no me aparece con control M, pues sencillamente yo me voy a esta zona de arriba. En esta zona me va a aparecer una ventana que diga observación de mercado. Bien, dándole clic, aparece. Generalmente no les van a aparecer todos los activos que se pueden negociar. Para que les aparezcan, dan clic derecho y le dan donde dice mostrar todo. Al dar mostrar todo, les deben aparecer todos los activos que el broker y la plataforma les permiten negociar. Entre ellos tenemos los pares mayores, los famosos euro, libra, australiano, neozelandés, dólar contra dólar canadiense, yen y franco suizo. Tenemos oro, petróleo, índices bursátiles, americanos, europeos. Bien, tenemos pares menores. ¿Listo? Tenemos una gran cantidad de activos financieros. Para entender por qué tenemos estos activos financieros, tenemos que empezar por saber qué significa la palabra Forex. Bien. Forex es la abreviatura de Foreign Exchange Rate o tasa de intercambio extranjero. Bien, cuando yo voy a otro país, por ejemplo, yo soy colombiano, cuando yo voy a Estados Unidos, en Colombia yo manejo el peso, pero en Estados Unidos se maneja el dólar americano. Yo tengo que cambiar mi peso por dólares para poder hacer compras en el país al que voy a viajar. Ese intercambio se conoce como un intercambio de divisas. Yo doy tantos pesos para que me den tantos dólares. En este caso, la tasa de cambio dice que por cada dólar americano yo estoy pagando aproximadamente 4.080 pesos. Bien, eso al día de hoy. Eso mismo sucede con todas las divisas. Yo negocio las divisas como pares. Es decir, no puedo negociar el dólar americano solo. Tengo que negociarlo contra algo. Por ejemplo, contra el dólar, contra el euro, contra la moneda euro, contra la moneda libra, contra la moneda dólar australiano, ¿sí? Siempre negocio las divisas por pares. Un saludo acá para Francisco, por acá nos pregunta Reinaldo. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre volatilidad y liquidez? Muy buena pregunta, Reinaldo. Bien, liquidez, Reinaldo, es la forma en la que se compra o se vende el activo, en la que se negocia. Si el activo es muy líquido, decimos que es un activo que se negocia bastante, que tiene, digamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un activo muy líquido, el dólar contra el dólar canadiense. Vamos a ponerlo por acá. Dólar contra dólar canadiense es un activo muy líquido porque se negocia bastante. Bien, muchos inversores están haciendo negociaciones constantemente. Volatilidad es el movimiento, el rango de precios que tiene un activo en una sesión particular. Kika, mira, entonces el oro te va a aparecer como XAUUSD. Si no te aparece, tienes que dar clic derecho, mostrar todo, bien, y buscarlo, porque seguramente si no te aparece es porque no tienes todos los activos que aparecen en la observación de mercado. Bien, entonces, vamos a empezar. Yo quiero añadir algunos activos a las gráficas, ¿cierto? Quiero poder ver mis gráficas de alguna forma. Entonces, vamos a quitar todas las gráficas que están preseleccionadas en la parte de default, dándole X para no confundir. Vamos a darle X, X y X. Nos va a quedar completamente en gris.
igual resolviendo todas las preguntas. ¿Listo? Hola, Harold, buenas noches. Listo, entonces, por ejemplo, yo quiero poner una divisa, el dólar americano contra el dólar canadiense. Entonces, dándole clic, lo arrastro a cualquier espacio gris de la plataforma y lo suelto. ¿Ven cómo entonces se me selecciona el dólar contra el dólar canadiense? Me aparece el marco de tiempo, una hora, y me aparece el precio del activo. En esta esquina me dice mostrar panel de trading. En este panel me aparece el precio disponible para vender y precio disponible para comprar. Si se pueden dar cuenta, entre el precio de venta y precio de compra hay una ligera diferencia, muy pequeña, 1.41651 y 1.41. Bueno, esto está en constante movimiento, pero hay una pequeña diferencia. Esa diferencia es lo que llamamos spread. Es un diferencial entre el precio de oferta y el precio de demanda. Bien, ese es el famoso spread, la comisión que se cobra. ¿Cuándo aumenta el spread? Cuando el activo no es tan líquido o cuando estamos en un horario poco líquido. Recuerden, los horarios más líquidos son las sesiones europeas y americanas, con la apertura de las bolsas de Londres y las bolsas de Nueva York. Reinaldo, ¿la liquidez impulsa la volatilidad? No necesariamente. Por ejemplo, tú puedes estar en un activo poco líquido que sufra volatilidad, sencillamente. La volatilidad se genera cuando no hay una concentración exacta de compradores, no hay un número grande de compradores o un número grande de vendedores. Generalmente se presenta en lateralidades del mercado donde el activo se empieza a volver sucio. Sin embargo, hay muchos activos poco líquidos que tienen bastante volatilidad. Son movimientos rápidos de mercado que fluctúan en un escenario, por ejemplo, en una hora, en un día, y esa fluctuación los hace ser muy, pero muy, tener mucho movimiento. Bien, entonces, tenemos acá nuestro activo, ¿listo? Aquí tenemos nuestro panel. Yo no utilizo este panel casi porque yo no compro ni vendo a mercado. Ya vamos a explicar qué es una orden a mercado. Pero entonces, definitivamente yo no lo voy a usar, lo voy a dar acá ocultar para que no me moleste. Si ustedes se han dado cuenta, los que han estado conmigo, los que han, digamos, tenido una secuencia conmigo en estos webinars, se habrán dado cuenta que yo tengo cinco gráficas. Hoy precisamente voy a explicar cómo poner esas cinco gráficas. Lo primero es que de las esquinas vamos a agarrar la gráfica y la vamos a volver pequeñita, ¿bien? Y vamos a entrar a modificar. Me paro encima de la gráfica. Miren que esto está con un fondo negro, no tenemos velas, nada. Vamos a mostrar, yo les voy a mostrar cómo lo organizo. Pero esto sí lo pueden hacer ustedes a su gusto, ¿listo? Esto no es necesario que ustedes lo hagan tal cual como yo lo hago. Voy a quitar la observación de mercado un segundo y voy a entrar a modificar la gráfica. Mientras tanto, voy a leer una pregunta. Marcos, buenas noches, Master. Soy practicante en demo, apenas llevo 9 meses en el trading. Antes quemaba las cuentas de 100 mil, pero ahora tengo un plan diseñado y ya llevo 2 meses sin perder y cumpliendo mis objetivos. ¿Cree que ya puedo dar el salto real? Marcos, yo estoy. Ya me dices que llevas 9 meses y 2 meses positivos, sí, yo creo que ya puedes dar el salto a real, siempre y cuando manejes una muy buena gestión del riesgo, con un riesgo del 1% empezando por cada operación, pero veo totalmente práctico el hecho de que ya te pases a real, claramente con un monto que tú estés dispuesto a arriesgar, ¿no? Ejemplo, si para ti la percepción del dinero es muy distinta en las diferentes personas, para alguna persona $1,000 pueden ser bastante, mientras que para otra persona puede ser muy poquito. Entonces, algo que tú quieras, que estés dispuesto a arriesgar. Dólar contra dólar canadiense. Entonces, vamos a modificar esto. Dándole clic derecho a cualquier espacio de la gráfica, me voy a ir a las propiedades. En las propiedades, yo puedo modificar este recuadro y ponerlo acá para que lo veamos más fácil. Tendré un fondo. Hay muchos operadores que operan con el fondo negro. Bien, yo antes usaba, solía operar con el fondo negro, ya no tanto. La verdad, me he acostumbrado más al fondo blanco. Acá ustedes deciden, esto es según sus gustos. Mi gusto me dice fondo blanco. Si el fondo es blanco, el primer plano tiene que ser obligatoriamente negro. Ahora, si el fondo es negro, entonces el primer plano cambia a blanco. ¿Listo? Sería al revés. Cuadrícula, vamos a dejar esto tal cual. Barra arriba, muchos operadores utilizan una barra azul. A mí me gusta la verde. Yo soy un poco más clásico, soy más antiguo, la verde normal. El green, barra abajo, yo utilizo la red, creo que todos los operadores utilizamos la barra roja. Vela alcista es el mismo green, ¿listo? Y vela bajista, el mismo red. Todo esto queda igual. Ahora, me voy a común y ojo,
Uno, a mí no me gusta utilizar la cuadrícula, me parece que es muy innecesaria, entonces le voy a dar clic en, acá en mostrar cuadrícula, lo quito y le voy a poner mostrar línea ASCII. ¿Qué es mostrar línea ASCII? El spread, la línea que me muestra cuánta comisión tengo que pagar cuando voy a negociar ese activo directamente en el gráfico. Le doy OK y tendremos entonces este gráfico. Bien, si yo le doy un poco de zoom, se van a dar cuenta que no tengo un gráfico de velas japonesas. Tengo un gráfico de barras, que son un tipo de velas, bueno, de patrones gráficos que me permiten identificar el mercado. Este tipo de gráfico ya no se usa casi. La verdad, yo poco he visto que operadores, bueno, la verdad sí he visto operadores que operen con este gráfico de barras. Sin embargo, a mí me gusta mucho más el de velas japonesas y por ende lo voy a poner en esta zona. Bien, van a buscar donde dice velas japonesas, le dan clic o simplemente seleccionan Alt más 2. Dando velas japonesas me aparece entonces mi gráfico. Miren que no tengo casi espacio a la derecha para ver, digamos, la continuación del activo. Eso lo hago en esta zona donde dice desplazar extremo del gráfico desde el borde derecho. Miren que parece una gráfica como con una línea roja. Le dan ahí y se les desplaza. ¿Listo? Los que han estado conmigo saben que yo únicamente utilizo un indicador, una herramienta que es, entonces, vamos a insertar indicadores tendenciales, moving average o promedio móvil. Doy clic en moving average, el estilo es azul, el grosor le doy el segundo y es un periodo de 200 y el método es simple. ¿Listo? Le doy OK y se me despliega la famosa media móvil de 200 observaciones. Esto es una media móvil simple, es el único indicador que yo tengo en mi gráfico. Voy a darle acá donde dice Restore Down para que me quede pequeño, Control M y saco el mismo activo cuatro veces más. Una, dos, tres y cuatro. Cierro la observación de mercado para que no me vaya a incomodar y pónganle cuidado a lo que vamos a hacer. Nos vamos a la gráfica que ya habíamos modificado. Ahora no lo encuentro. Un segundo, acá está. Y lo que vamos a hacer para no repetir este mismo proceso es guardar la plantilla. Me paro en la gráfica, clic derecho, la que ya modifiqué, me voy a la zona donde dice plantilla. Si está en inglés, debe decir template. Guardar plantilla. Ustedes pueden crear una plantilla. Por ejemplo, la mía se llama plantilla Sebastián. Ustedes pueden crearla con el nombre que ustedes deseen. Yo la voy a guardar en template Sebastián, le doy sí. Me paro en una gráfica que no esté modificada, le doy a plantilla y le doy a plantilla Sebastián y miren que ya me aparece todo tal cual yo quiero que aparezca. Plantilla a todas las gráficas negras. Plantilla Sebastián, me falta una, plantilla Sebastián. Listo. Vamos a poner esto pequeñito para poder modificarlo y cuadrarlo como a mí me gusta. Aquí ya ustedes deciden cómo lo quieren poner. Yo les doy una idea de cómo a mí me gusta. Bien, esta es la forma en la que yo analizo las múltiples temporalidades. Ustedes deciden, ah, me gustó o no me gustó. Ya acá pueden hacer lo que ustedes consideren mejor. Yo selecciono tres gráficas, las pongo en la parte superior. Bien, más o menos por acá. Y ahora las voy a organizar mejor y les muestro qué tanto tamaño les doy. Una por acá y otra en la parte inferior izquierda. Un segundito. Voy a poner esto por acá. Bien. Por acá, que queden con una distribución más o menos similar. No tiene que ser perfecta, no tiene que ser exacta, simplemente que queden con una distribución similar. Vamos a bajar esto por acá. Por acá. Bien. Este está muy grande, entonces voy a pegarlo, que quede bien pegado. Voy a achiquitarlo un poco, voy a correr este y agrandar este un poquito, lo bajo y listo. Esta es mi configuración de pantalla. Tenemos todos los marcos de tiempo en una hora, entonces les voy a dar mi guía. Yo los utilizo de la siguiente manera. El primero superior izquierdo es mensual. Aquí, semanal. El tercero, diario. Inferior izquierdo, 4 horas e inferior derecho, ya está, una hora. Esa es la descomposición fractal que yo utilizo. Si ustedes, por ejemplo, son operadores de marco de 15 minutos, ¿qué les recomiendo yo? Semanal, diario, 4 horas, 1 hora y 15 minutos. ¿Bien?
Si son operadores de marcos más pequeños, pues hacen lo mismo, pero se van bajando de marco de tiempo. ¿Listo? Simplemente así. Ahora, ¿cómo trazamos soportes y resistencias y líneas de tendencia? Entonces, entro a cualquier gráfico y me voy a donde dice dibujar línea horizontal. Bien. Le doy clic y la trazo en cualquier parte del gráfico. Miren que yo ya la tengo modificada, ya me sale un color magenta y con un grosor. A ustedes probablemente, si es la primera vez, les va a salir una línea roja y súper delgadita. Dándole dos veces clic y clic derecho la pueden editar. Entonces pueden poner, digamos, un color. Yo la tengo magenta, ustedes decidirán qué color quieren y el grosor, yo lo tengo el grosor número 3. ¿Listo? Le pueden dar ahí, ok, y ya cada vez que tracen una línea, les va a salir una línea de color magenta con este grosor o el color que hayan decidido darte. ¿Listo? Eso ya depende de ustedes. Y por acá GoToWebinar está súper, súper mal. Espero me estén escuchando los de GoToWebinar porque no me está sirviendo casi. Bien, lo mismo las líneas de tendencia, donde dice dibujar línea de tendencia. Yo la puedo trazar en cualquier espacio del gráfico. Recuerden, dos veces clic para editarla. Propiedades de Trendline. Puedo entonces empezar a ver estilo, black, el grosor, si quiero el segundo grosor, ta, 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 pum, 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 todo lo que yo quiera. ¿Listo? Esa es la manera en la que yo configuro los gráficos. Ahora, ¿cómo guardamos ese gráfico para que en el futuro, cuando yo cierre la plataforma, no se me vaya a borrar? Esto por acá me quedó muy grande. Vamos a poner esto así y acá para que no quede tan mal distribuido. En donde dice default, le van a dar clic, guardar perfil como, y lo guardan en orden numérico. Por ejemplo, si este va a ser su primer activo, yo les recomiendo poner 01 USDCAT. ¿Listo? Si lo guardan en orden numérico, les va a aparecer en orden. De lo contrario, los activos les van a aparecer en desorden. Al principio, hace más o menos 7 años, cuando yo empezaba a operar, me acuerdo que yo guardaba los activos sin orden numérico y eso se me volvió un desorden esa plataforma que ustedes no se imaginan. Entonces les recomiendo mucho poner los números 01, 02, 03. ¿Qué activos podemos operar? Entonces volvamos. Tenemos divisas, pares mayores, tenemos el petróleo, el crudo, referencia WTI. Los precios están mostrados en dólares de acuerdo al precio del barril. Bien, tenemos CFDs, los famosos contratos por diferencia, donde tenemos índices bursátiles americanos, europeos como el DAX 30, el francés, el italiano. Bien, tenemos también muchos pares menores. Yo sé que hay mucha gente que le gusta operar pares menores. La plata, cuyo símbolo es XAGUSD, y también el petróleo de referencia Brent. ¿Listo? Tenemos todos estos activos para operar. Yo los puedo entonces. ¿Cómo, por ejemplo, después de haber organizado este activo, cómo incluyo otro activo? Digamos que yo quiero poner el petróleo. Entonces lo arrastro a las gráficas que ya modifiqué. ¿Listo? Arrastro a las cinco gráficas que tengo, perdón. Me voy acá donde dice default. Ya no va a decir default, va a decir 01 el activo que hayan guardado. Guardar perfil como y lo guardan entonces, por ejemplo, si el petróleo es su segundo activo, 02. Lo pueden guardar como crudo o WTI. Como ustedes quieran. Les voy a mostrar cómo tengo yo organizados mis gráficos. Entonces tengo primero euro, libra, australiano, dólar neozelandés, canadiense, yen y franco, divisas. Tengo el oro y la plata. Bien, los divido entonces divisas, metales, energéticos. En este caso yo únicamente tengo el petróleo de referencia WTI. Los índices bursátiles tengo tres americanos, uno, dos, tres, cuatro, cinco europeos. Y tengo dos pares menores, lo que son canadiense yen y libra yen. Si quiero poner otro par, pues sencillamente lo puedo seleccionar desde acá y lo guardo como número 21, 22, 23. Ahora, ¿cuántos activos financieros es recomendable tener? Los que ustedes quieran, ¿listo? Si quieren tener 10, si quieren tener 50, simplemente recuerden que entre más tengan, pues más análisis, más tiempo van a requerir en el mercado. Entonces, por favor, seleccionen los que ustedes consideren que pueden estar monitoreando, que pueden estar revisando. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo abro una orden? Bien, ¿cómo negocio? Entonces tengo varias maneras. Si yo me voy, bueno, bien, esto es verdad que lo configuramos de esta forma. Si yo me voy a esta pestaña donde dice mostrar panel de trading, puedo comprar o vender. Ojo, mucho cuidado.
Aquí me dice un lote. Un lote es la unidad estándar, la unidad de medida del mercado de Forex, del mercado de divisas. Un lote significaría comprar 100.000 unidades de lo que estemos negociando. 100.000 unidades de petróleo. Eso sería bastante. ¿Listo? Bueno, en petróleo, aquí cambia mucho el tema de los márgenes. Vamos a una divisa porque con el petróleo es completamente distinto. Vámonos, entonces ponemos, por ejemplo, el australiano. ¿Listo? Australiano. Australiano en los cinco marcos de tiempo. ¿Listo? Ya, con el australiano tengo una mejor interpretación. Listo, me voy entonces nuevamente al panel y miren que yo puedo darle, por ejemplo, acá subirle o bajarle. La unidad mínima es 0.01 lotes, que sería la fracción mínima que yo puedo negociar. ¿Cómo hacemos el cálculo? Recuerden que yo siempre les digo arriesguen el 1% de su cuenta, pero bueno, ¿yo cómo arriesgo el 1%? Pues muy sencillo. Les tengo por acá a una calculadora, y esto porque no me deja, ya, una calculadora de posiciones en Forex. Se llama The MyFX Book, ¿listo? Simplemente ponen calculadora de tamaño, en Google les va a salir MyFX Book, la seleccionan y miren lo interesante que es. Account currency o moneda de su cuenta. Yo tengo mi cuenta en dólares. Tamaño de su cuenta. Ejemplo, yo tengo, por ejemplo, en mi cuenta $100. ¿Cuánto quiero arriesgar? Miren que aquí estaba ya preseleccionado el 10%, eso es demasiado. Vamos a darle 1%, que es el riesgo que cuando yo estoy empezando debo asumir. 1%. ¿Qué significa stop loss in pips? La diferencia entre el punto de entrada y el punto de stop loss determinada en pips. ¿Listo? Para aquellos que se preguntan qué son los pips, qué son los famosos pips, pues vamos a explicar. Los pips son las unidades de medida que tenemos en el mercado Forex. Un pip es una décima. Entonces miren que, por ejemplo, el australiano contra el dólar americano cotiza a 0.6867. Es decir, que por cada dólar australiano nosotros pagamos 0.6861 dólares americanos. Esto se está moviendo constantemente. Cada vez que se mueve de a 10, de a décimas, decimos que se movió un pip. Es decir, si se saltó de 49 a 59, decimos que subió un pip. Si se saltó de 49 a 39, decimos que cayó un pip. Es la unidad de medida. Natalia, ¿qué activos te recomiendo? Generalmente yo siempre tiendo a recomendar las divisas. Bien, me parece que son pares. Los pares que nos ofrece operar son muy, muy interesantes para operar. Te recomiendo entonces, euro contra dólar, libra contra dólar, dólar australiano contra dólar americano, dólar neozelandés contra dólar americano contra dólar canadiense, dólar americano contra yen japonés y dólar americano contra franco suizo. Con esos pares puedes empezar. ¿Listo? Te los recomiendo bastante. Bien, entonces. Ah, bueno, se me olvidaba algo muy importante y que me han pedido muchísimo y ya con este video lo van a tener grabado. El Fibonacci. Recuerden que, por ejemplo, si alguno de ustedes están en los webinars que hace mi compañero Carlos Valverde en las mañanas, se habrán dado cuenta que él utiliza el Fibonacci de una manera muy distinta a la mía. Él lo utiliza con un fin analítico. Yo lo utilizo con un fin de ejecución y de gerencia. Si lo quieren hacer como él, por favor, no hagan esto porque después volver al Fibonacci original es muy complicado. Sin embargo, si lo que quieren es gerenciar las operaciones y ejecutarlas de acuerdo a esto, pues hagan. En esta zona, yo me paro y dice dibujar retrocesos de Fibonacci. Miren que aparecen como unos punticos. Dándole clic y arrastrándolo en cualquier parte de la gráfica, a ustedes les va a salir, si es la primera vez, les va a salir esto completamente distinto. ¿Listo? Esto les va a salir, creo que es amarillo. Y como casi ni siquiera se ve. En la línea punteada roja, vamos a darle dos veces clic, clic derecho para propiedades de Fibo y vamos a editarlo. Entonces, en niveles de Fibonacci, vamos a cambiar todo lo que tenemos. ¿Listo? Por eso les digo, si ustedes lo quieren utilizar con otros fines, no vayan a hacer esto. Si lo que quieren es utilizarlo como yo, pues entonces prosigan. Niveles van a organizarlos de manera numérica. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo lo edita? Pues simplemente le dan dos veces clic y ponen los números. Cuando ya tengan el nivel,
del 0, por ejemplo, yo lo tengo hasta el 13. En la parte derecha donde dice descripción, lo mismo, van a editar. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso. Nivel 0 queda stop loss. ¿Listo? Ojo, espacio, guión al medio, espacio, signo de porcentaje y signo de dinero. Lo que pueden hacer para no hacer esto, entonces, es copiarlo. ¿Listo? Copian únicamente desde el guión hasta el signo de dinero. Y, por ejemplo, en nivel 1, en descripción ponen entrada, espacio, control B. ¿Listo? Lo pegan. Después va en nivel 2, 1, 2.1, que es la relación riesgo-beneficio 1 a 1, control B. En nivel 3, 2 a 1, control B. En nivel 4, 3 a 1 y así sucesivamente hasta los activos, hasta donde ustedes quieran. Si por algún motivo quieren añadir otro nivel, le dan añadir, ¿listo? Por ejemplo, nivel 14 y ponen 13, 2.1, control B, ¿listo? Estilo, yo lo tengo dark blue y le doy el grosor número 2 para que aparezca bien. Cuando realicen esto, entonces les va a aparecer este tipo de Fibonacci. Este Fibonacci me permite a mí saber en qué punto entro y en qué punto salgo, en qué punto, dónde está mi entrada, dónde está mi stop loss. Supongamos que yo quisiera vender este activo. Entonces, yo trazo mi Fibonacci en esta zona, ¿bien? Y quiero venderlo de esta forma. Entonces, me da un punto de entrada y me da un punto de stop loss. ¿Recuerdan la calculadora donde estábamos calculando el riesgo? Me decía stop loss en pips. Muy sencillo. Con el Fibonacci es muy, muy fácil. Entrada. 60,559. Entonces, en una calculadora normal, yo resto 60,559 menos 60,953. Eso me da 394. 394 puntos equivalen a 39,4 pips en décimas. ¿Listo? Entonces, stop loss en pips, pongo 39,4. La moneda que estoy negociando, el dólar australiano, entonces lo busco. Australiano dólar, ¿dónde está el australiano dólar? Australiano canadiense, acá, australiano dólar. Listo, le doy calcular y me dice que para arriesgar el 1%, bien, tengo que entrar con 0.003. ¿Listo? 0.003 lotes para arriesgar entonces el equivalente a un dólar. Recuerden algo. No podemos negociar menos de 0.01 lotes. 0.003 ya no se puede. ¿Listo? Entonces tendría que arriesgar un poco más para que me permita entrar al mercado. Hola David, buenas noches. Francisco, claro que sí. Mira. A ver. Propiedades de FIBO. Dame un segundito, ya sé cómo ampliarlo. Aquí ya vas a ver mejor los niveles. ¿Listo? Ahí te lo dejo para que lo veas bien. Nivel 0 va en orden 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que quieras. Descripción al lado de 0, stop loss, espacio, guión, espacio, signo porcentaje, signo dinero. En nivel 1 va entrada, espacio, guión, espacio, signo porcentaje, signo dinero. En nivel 2, 1, 2.1, espacio, porcentaje, espacio. Perdón, espacio, guión, espacio, porcentaje, signo, dinero. Y así sucesivamente. 3 sería 2, 2.1, 4, 3, 3.1. Y así sucesivamente. ¿Listo? Espero que ya lo hayan podido ver bien. Lo dejé ahí ya bien clarito para que lo hayan visto. Ya después de que lo hagan, siempre que tracen el Fibonacci, lo van a tener de esa forma. Y en la calculadora, entonces, miren, como yo sé que no puedo, entonces voy a poner un poco más de riesgo. Por ejemplo, el 3%, a ver cuánto me da. Me dice que 0 punto todavía no. Entonces me toca subirle 5%. $5. Este sí me deja 0.013. Esto sí podría arriesgarlo porque esta unidad de medida me permite hacerlo en el activo. ¿Listo? Entonces yo podría arriesgar el equivalente de, en porcentaje, el 5% de mi cuenta o $5 en el dólar australiano contra el dólar americano. Bien, de esta forma. Entonces yo puedo hacer negociaciones. ¿Cómo abro una posición? Entonces ya les comenté que la forma más sencilla es desde acá. Simplemente selecciono el lotaje, vendo o compro. ¿Listo? Otra forma es dando clic en F9, lo que llamamos la nueva orden. Si no les aparece con F9, van a esta zona, a esta pestaña donde dice nueva orden. Y tienen
Ejecución por mercado. Pueden vender o comprar de acuerdo al precio que está apareciendo. El precio fluctúa porque estamos en un mercado en vivo. O pueden poner una orden pendiente. Existen cuatro tipos de órdenes. Las compras límite, ventas límite, compras stop y ventas stop. Ya dependen de su estrategia, de lo que ustedes utilicen para comprar o vender los activos. Por ejemplo, si ustedes quieren poner una buy stop, pues la programan dependiendo su nivel de stop loss, su nivel de take profit, que es la toma de beneficios, y el punto de entrada. Bien, esto ya sí depende de cada uno. La calculadora, Francisco, entonces mira, pones en Google calculadora de posición Forex. Listo. Y te va a aparecer calculadora de tamaño de la posición de MyFX Book. Puedes abrirla. Listo. Y ahí te aparece. Entonces te aparece Account Currency, USD, el tamaño de tu cuenta, cuánto quieres arriesgar en porcentaje, el stop loss en pips, el par de monedas que estás negociando, ¿listo? Y aquí te aparece entonces los lotes con los que deberías entrar al mercado. Bien, pestaña de nueva orden. Listo, entonces ya sabemos configurar la plataforma, ya sabemos sacar los gráficos, ya sabemos cómo trazar líneas, ¿bien? Líneas horizontales, líneas diagonales, incluso hay gente que para los fundamentales utiliza estas líneas verticales, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo no las utilizo, pero, por ejemplo, podría ponerle un color, no sé, puede ser un color, un color turquesa. Bien, que me diga, miren, en este día, no sé, este día va a haber un fundamental, entonces, para yo acordarme si soy olvidadizo, pues eso me podría servir, ¿listo? Pero pues a mí no me gusta trazar ese tipo de líneas, entonces las voy a eliminar. ¿Listo? Puedo eliminarlas simplemente dando doble clic y borrar. Bien. Esa entonces era la introducción a Forex. Este video, recuerden, va a quedar en diferido, también va a quedar en YouTube para que lo puedan ver en la sección de Tickmill en Webinars. Entonces, por favor, yo sé que no lo hicimos tan lento como quisieran, pero pues lo pueden ver en diferido, lo pueden pausar cuantas veces quieran, para que entiendan perfectamente lo que estamos haciendo. Bien, quería utilizar estos, pensé que se me fueron 30 minutos, se me fueron casi 40 minutos, pero perfecto, era la idea. Lo que quiero que hagamos ahora es que le demos una revisión al mercado, ¿listo? A ver qué está sucediendo con este mercado. Bien, en eurodólar, tengo una posición abierta, como se pueden dar cuenta, bueno, una posición abierta, no, una orden programada de venta, porque es un activo que me interesa bastante y ya quiero comentarles por qué. El activo, ya estamos a abril, entonces ya puedo analizarlo desde el marco mensual. Bien, presentó una gran vela de indecisión en el mes de marzo, que recién acaba de finalizar. Gran vela de indecisión, tendencia absolutamente bajista y por debajo del 1.09316 me parece que es un activo muy, 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 muy bearish, entonces me llama la atención. En el marco semanal, finalmente, esa vela de rango amplio de la semana pasada, simplemente parecía que era volatilidad, ya empezó a caer el activo por debajo del 1.09683, me parece que es muy bajista y tiene un espacio de llegar hasta el 1.08008. ¿Listo? Ese es más o menos el espacio bajista que le veo al activo en el marco semanal. En el marco diario, pues tenemos la formación de un momento, pongo esto menos un primer LH o primer máximo menor, bien, un alto más bajo, un pico más bajo que el anterior, que rompiendo esta zona que ya habíamos mencionado, tiene bastante espacio de llegar al 1.07853, más o menos. Ese sería el espacio. Esa es la proyección que yo tengo para el euro. En el marco de 4 horas aparece un gran patrón bajista que muchos conocemos, es un patrón de cambio de tendencia. El famoso hombro, cabeza, hombro, ¿listo? Rompió línea clavicular, está presentando un máximo menor en el marco de 1 hora, quiero que lo miremos. Máximo menor en el marco de 1 hora, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo tracé? Una entrada en esta zona, un stop loss casi que en la zona de resistencia para que me dé una relación riesgo-beneficio del 3 a 1, 3 veces el riesgo que yo quiero asumir. Es una operación que se ve muy viable. El mercado ha estado muy, pero muy quieto, señores. Muy quieto. Master, para colocar el activo en cada gráfico, ¿debo ir a default cada vez? Sí, puedes ir a default, Francisco, si le trazas líneas de soporte y resistencia. Si no,
puedes hacerlo desde el mismo activo, ¿listo? Bien, aquí podemos entonces ver la formación. Recuerden, esto no es una señal, simplemente es una hipótesis. Yo ya tengo pues programada mi orden. Espero que se ejecute en la europea, ¿listo? El euro ha sido de los pocos activos que han tenido movimiento. Todos los activos han estado muy, pero muy quietos. Lastimosamente, ayer yo, por ejemplo, había programado una orden en el dólar australiano y hoy no tengo ni idea qué pasó, bien, porque no había ni fundamental ni nada. Apareció un spike fuerte. Mi orden estaba, a ver si está en esta zona. Entró muy bien en la asiática, no, eso fue ya casi en europea. Estaba súper bien en americana, algo de volatilidad. Apareció este fuerte spike, esta fuerte cola. Me sacó el stop loss y pues nada que hacer. Bien, hay gente que pues en esta circunstancia culpa al mercado, culpa a Trump, culpa al coronavirus, pues no sé. Sí se me hace muy extraña la vela, bien, es una vela que no es común. Empiezo a pensar como qué raro que haya aparecido esa vela, pero pues nada que hacer, apareció y ya, bien, así es el mercado. Tenemos nuestro primer stop loss de la semana, hay que ser conscientes de ello. Si yo asumo un riesgo bajo, pues ese stop loss no me tendría por qué afectar. Si les digo, señores, el mercado está agresivo. Agresivo en cuanto a que está muy lateral y en esa lateralidad presenta volatilidad. Eso no es nada interesante para nosotros. Y quiero que también veamos algunos activos que me interesan bastante. El oro me parece que es muy alcista. Voy directamente desde el marco diario a explicarles por qué. Tenemos una aparición de una formación de continuación alcista, un primer mínimo mayor, que de romper el 1593 podría subir bastante. En el marco de 4 horas, tenemos entonces un activo que está haciendo una pequeña formación en P, bien, esta pequeña formación en P podría tener una continuación alcista, y en el marco de 1 hora ya le tengo trazado, no la he programado porque esta sí quiero, todavía hay mucho spread, miren cómo la línea se separa de la línea de precio, yo me quiero evitar un poquito ese spread, no me gusta, entonces quiero esperar a que más o menos a las, cuando empiece, estemos 11, 12 de la noche hora Colombia, empieza a desaparecer ese spread para la sesión europea. Cuando desaparezca el spread, sí la programa. ¿Listo? Quiero programar una compra en esta zona. Miren que me da en espacio de relación riesgo-beneficio, creo que es el 4 a 1, exactamente el 4 a 1. Bien, está muy alcista el activo. Otro que habíamos hablado ayer era el franco suizo. Yo lo sigo viendo bajista, pero, indudablemente para ejecutar una venta tendría que ser por debajo del 0.96322. Por encima de ese nivel no hay absolutamente nada. Yo no lo quiero comprar porque la verdad me parece que en el marco diario todavía la formación es bajista. Bien, esta formación que está presentando me parece muy bajista. Sin embargo, para venderlo por debajo del nivel que acabamos de mencionar. Otro activo que habíamos visto esta semana era el canadiense contra el yen. El activo sigue en esa zona, nada de que se mueve, sigue presentando un patrón de compra. Esto es un primer HL, es un patrón de compra que en cualquier momento podría desarrollarse al alza, venir por acá o venir por acá. Bien, se podría dar, sin embargo, pues no nos ha dado ninguna señal de que quiera hacerlo. Necesito que rebote y de un patrón al menos, pero nada que lo hace. Está muy quieto el mercado, ¿listo? Milton, de lunes a jueves, 7:30. Hola Andrés, lo acabamos de hacer listo. Si quieres, cuando esté el diferido, te explico exactamente cómo modificar el Fibonacci. Lo puedes ver, lo hicimos paso por paso, ¿listo? Para que tú entiendas, te quede bien claro cómo se hace el tema del Fibonacci. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Libra absolutamente plana. El neozelandés y el australiano los sigo viendo bajistas a pesar de lo que hicieron. Me parece que siguen siendo activos bajistas, pero pues lastimosamente no se ha movido el mercado. Hola, ¿cómo puedo colocar la línea? Claro que sí, mira. Le das clic derecho a la gráfica, propiedades en común, donde dice mostrar línea ask o show ask line en inglés. ¿Listo? Le das ahí y ahí te aparece el spread. Si no te aparece nada es porque el activo tiene muy poquito spread. Milton, yo sí, personalmente únicamente opero con buy stop y sell stop. Así es, esa es mi estrategia. Se basa un, por ejemplo, aquí, si esto baja el spread, entonces programaría una buy stop, ¿listo? Una buy stop en esta zona, buscando un 4 a 1. Quisiera cerrar la semana con ese 4 a 1 y el 3 a 1 del euro sería un 7 a 1 menos un stop loss, sería un 6 a 1.
Bien, eso ya es muy optimista para el mercado que tenemos. Con cerrar un 2 a 1 ya estaría tranquilo. Espero. Me gusta mucho el patrón. La descomposición fractal está excelente, rompiendo soportes. Esperemos pues que no se vaya a dañar el patrón y que haya movimiento sobre todo, porque es que el problema del mercado es que no se mueve. Hay demasiada incertidumbre por el tema de cómo van a salir las nóminas no agrícolas y la gente pues está dejando de invertir. Yo precisamente lo que quiero es sacar ganancia antes de que aparezca esa noticia. Entonces yo quiero, por ejemplo, que si se desarrollan mis operaciones, pues alcancen un nivel, por ejemplo, de aquí a mañana al menos de un 2 a 1 para poder ir cerrando, listo, que tengan algo de movimiento y en las nóminas agrícolas yo no opero ese tipo de noticias, me parecen demasiado volátiles, no me gustan, hay mucho riesgo de slippage o de slip de precio, bien. Personalmente no soy operador de fundamentales, entonces lo que quiero es que el mercado tenga algo de movimiento antes de que aparezcan esas dichosas NFP y con eso yo poder salirme con mi ganancia tranquilito. ¿Listo? Bien, eso es lo que yo quiero. Vamos a ver si se me da. Ya no depende de mí, depende del mercado. Euro y oro, los activos más interesantes. Canadiense contra yen parece estar interesante, pero necesita una confirmación. Ahora, si no se dan estos, ya sea porque no se active la operación o ya sea porque salga mal, ya no opero más en la semana. ¿Listo? Ya creo que fue suficiente. El australiano, bueno, operamos yen. Este nos sacó en break-even, ni ganancia ni pérdida. Australiano en stop loss. Ha sido una semana dura, dura en términos de que el que le saque pips a un mercado así, mis felicitaciones. Por ejemplo, ahorita cambió de XAU a euro dólar. Mira. Doy clic acá, como ya tengo guardados los perfiles, los encuentro rápido. Es euro, oro. Euro es 01, oro es 08. Entonces me cambio rápido, ¿listo? Esa es la manera cuando ya tengo guardada la plantilla. Freddy, el SP500, ya lo claro que sí, ya le damos una revisadita. Lo veo cayendo, bien, lo veo, uy, esto está interesante. El único problema es el extendido en velas de acá, pero con una corrección en H4, un patrón de máximo menor. Hay muchas velas bajistas, entonces necesitamos algunas velas alcistas. Si hace este patrón, pues entonces podríamos buscar una venta, ¿listo? En el Standard & Poor's 500. Los índices americanos, yo la verdad, los veo cayendo. Hay que prepararnos porque yo veo que se avecina una crisis que bueno, ya está empezando, pero se avecina un impacto fuerte en la economía y pues eso va a hacer que este tipo de índices empiecen con una caída fuerte, ¿listo? Recuerden, las noticias no hacen un impacto inmediato. Los impactos de los indicadores macroeconómicos adelantados son impactos a futuro. ¿Listo? Pues por acá nos dice David, ¿será que la próxima semana se empieza a mover? Eso espero, David, la verdad. Yo, pues, como se han dado cuenta, las anteriores semanas estuvimos on fire, operaciones de 4 a 1, 5 a 1, 3 a 1. Esta semana yo dije, no, pues va a estar súper bien de lunes a jueves y que ha estado súper quieta. Yo creo que sí, o sea, espero la verdad que la próxima semana, después de que ya pase toda la incertidumbre de las NFP, se empiece a mover el mercado nuevamente, porque pues la verdad que no hay nada más cansón, más fastidioso, más tedioso, más jocoso que operar en un mercado lateral. Eso para a mí como trader me fastidia. A mí no me importa si una operación se me tocó un stop loss porque se cambió la dirección de la tendencia y se fue alcista y yo pensaba que era bajista. Recuerden algo, si ustedes operaron el australiano y se están culpando, no es culpa de nadie. O sea, el patrón estaba bien, la hipótesis estaba bien. Ese spike nadie se lo esperaba. O sea, es que eso ni siquiera el más pro del mercado puede esperarse, este spike. Bien. Entonces, esto sin embargo a mí me sigue pareciendo bajista. Si uno le quisiera volver a abrir una operación, recordemos a Bread Stein Bargain, la resistencia, si yo confío en un patrón técnico, tengo que tener resistencia y por más de que haya tenido stop loss, volverla a entrar, pues yo le entraría más o menos así. Stop loss por acá y una entrada más abajito que me alcance a dar. Todavía me da muy buena relación riesgo-beneficio. Sí, me parece que esto se podría dar siempre y cuando, bueno, esto se detenga acá y no siga subiendo. Si sigue subiendo, se daña el patrón y habría que nuevamente configurarlo. Pero me parece que es bajista, tiene cola de techo en el marco de 4 horas, una cola de techo muy interesante. Yo ya no lo voy a negociar porque ya tengo claro el euro y el oro, pero
Resistencia, muchachos. Recuerden a Brett Steinbargen en las sesiones del entrenador de trading. Si yo confío en una hipótesis, pues debería volverle a entrar. Porque recuerdan, una vez que operamos la libre, una B que no se dio y después se dio un máximo menor y se desarrolló, esto podría pasar. ¿Listo? Bien, esto lo mismo podría pasar, sino que yo me voy con Euro, que tuvo como una sesión un poco más movida. De pronto, si replica lo que hizo en su sesión, podría seguir cayendo. Y también voy a esperar al dichoso oro. ¿Listo? De resto, señores, ¿qué más podemos ver del mercado? El petróleo ya recuperó un poquito mínimo, a $20 quedó cotizando, después de que alcanzó casi los 18, casi estuvo en los $18 el barril. Los índices europeos también se ven muy, muy bajistas, al igual que los americanos. Bien, libra yen, si sigue cayendo, la próxima semana nos daría una operación increíble. Listo, estoy esperando que la libra yen esta semana caiga. Yo no lo quiero tocar esta semana, me parece que todavía le queda algo de corrección, pero la próxima semana sería un activo espectacular. Dólar yen sigue siendo un mínimo mayor. Bien, esto, aunque por increíble que parezca, sigue siendo alcista, está en una zona de posible rebote. Si aparece un muy buen patrón de compra, podría negociarse. Listo. Y el canadiense que tenemos. Canadiense me parece bullish, el problema es que está muy quieto, está muy, pero muy lateral, y eso a mí no me termina de convencer. Francisco, no uso TradingView porque solamente con MT4 tengo suficiente, ¿vale? Con MT4 tengo pues todo lo que necesito. Sebastián, el neozelandés, claro que sí. Ya lo revisamos. Pues me parece absolutamente bajista, al igual que el australiano. Esto es un máximo menor en pleno desarrollo. El activo es muy bearish. El problema es que se mueva. Yo le plantearía una orden más o menos así, igual que el australiano, me da casi un 4 a 1. El problema es que se mueva, muchachos. O sea, ya, o sea, yo les puedo plantear acá órdenes, puedo decirle, técnicamente el activo está súper bien, pero si el mercado no se mueve, pues yo ya no tengo la culpa, ¿sí? O sea, creo que nadie tiene la culpa de que el mercado no se mueva. Que si se va a mover mañana, no tengo ni idea. Espero que sí. Espero que sí. Que si se va a mover la otra semana, debería moverse, porque ya pasa pues el tema de la incertidumbre. Pero no puedo decirles, sí, se va a mover, no lo sé. Bien, yo tengo órdenes programadas. Eso es una cuenta real. Como se pueden dar cuenta, es una cuenta live. Eso es dinero real que estoy arriesgando, no es una cuenta demo, como para venir acá a lanzar operaciones en demo. Una cuenta real, pero pues ya depende del mercado. Si hay movimiento, en los patrones están triple alineación en marcos de tiempo, tendencia bajista en mensual, vela de rango amplio en semanal, máximo menor en desarrollo rompiendo soporte, hombro cabeza a hombro en 4 horas que rompió línea clavicular, incluso en 1 hora también vulneró una línea de tendencia. Si quieren sumarle más, por acá se ve, primer máximo menor después de vulnerar la línea de tendencia. O sea, más bajista que encontrar otro patrón técnico, ya ni siquiera el mismísimo John Murphy, que es el creador del análisis técnico, nos podría dar más. Un poco mi operativa, David. Claro, David, buscando tendencias. Tendencia muy bajista en el euro, pues busco ejecutar ventas. Entonces, si la tendencia es alcista, me voy a compras. Ah, Abel, verdad, en Estados Unidos, yo no me acordaba que en Estados Unidos no te permiten bajar MT4, pero sí, no te permite. Alguna vez tuve una alumna mía que sí lo tenía, o no me acuerdo si lo tenía. Pero puedes operar por Web Trader. ¿Has probado Web Trading? En Web Trading te aparece una plataforma muy similar a MT4. No puedes organizar los gráficos como yo, te puedes poner varios, pero puedes poner, digamos, el marco diario. Master, tengo una orden muy similar en Eurodólar. Lo único que no me gustó fue esa vela pin en una hora. ¿Cómo interpretar eso? Pues digamos que a mí las velas, desde que no sean de rango amplio, Sebastián, mi tocayo Sebas, no me interesan mucho. Bien, yo miro finalmente el patrón. Esto es un patrón de continuación bajista, es un pullback. Esto de desarrollarse tendría muy buena pinta. Incluso, es que si no fuera por la noticia, yo lo dejaría hasta el viernes, pero pues por la noticia quiero que se desarrolle únicamente mañana jueves y de pronto en la europea del viernes y ya cerrar. Pero no me parece que es muy bajista. Ahora, es mi opinión, es mi hipótesis. Bien, el mercado está súper quieto.
Por eso uso TradingView, lo pago por $150 y es, ah, ok, ya te entiendo, Abel. Sí, TradingView cobra por eso. Es, la verdad, yo te soy muy sincero, yo sé de plataformas de MT4 y ya en las otras plataformas que he utilizado son Mercado Bursátil, Thinkorswim, que es la plataforma para negociar acciones, de TD Ameritrade y también la plataforma OEC de futuros de la Bolsa de Chicago. La del CME, Chicago Mercantile Exchange. Pero en esas, por ejemplo, yo tampoco podía poner muchas ventanas, eran muy incómodas. Para serte sincero, la mejor plataforma para mí, hay gente que me contradice mucho, para mí es MT4. Hay gente que me dice, no, hay otras plataformas mejores. Yo en MT4 me siento súper bien, me encanta poder trazar mi FIBO, me encanta que me da mucha personalización. La verdad, no sabría qué decirte en TradingView, soy pésimo, soy muy mal utilizando TradingView. Una vez hicimos un análisis acá de un activo, creo que fue un bien agrícola y la gente me tuvo que ayudar porque soy mejor en Investing. Me gusta más la plataforma de Investing para analizar. Pero igual en Investing no sabría cómo trazar, por ejemplo, un Fibonacci, ¿no? Bueno, entonces con esto concluimos nuestra sesión de hoy miércoles. Espero les haya agradado bastante. Compartan este video con sus amigos. Recuerden que mucha gente está interesada en este tema del trading, de Forex, de cómo entro, qué es eso, por qué se llama Forex. Bien, recordemos, es una abreviatura de intercambio extranjero. Cuando yo voy a una casa de cambio a comprar divisas, a comprar monedas, estoy participando en el mercado Forex. Este mercado, señores, mueve 14 trillones de dólares al día. Bien, entonces es un mercado bien grandecito, ¿no? Andrés, sí, es una SMA de 200. SMA, promedio muy simple, de 200 observaciones con el cual mido sobre compras y sobre ventas. Mañana tendremos una sesión abierta de preguntas y respuestas y también vamos a revisar qué podríamos esperar para la noticia del viernes, el NFP, que todos me imagino están muy pendientes. Entonces, los espero mañana a 7:30 p.m. por Facebook y por GoToWebinar para que me traigan todas sus preguntas, van a ser respondidas y hablaremos también de cómo podría afectar la volatilidad a los diferentes activos como el dólar canadiense, como el franco, como los índices americanos, bien, si vemos caídas, si vemos subidas, también dependiendo de lo que pase en la sesión de mañana. ¿Listo? Les mando un muy fuerte abrazo. Fue un placer haber estado acá con ustedes acompañándolos. Muchas gracias por la participación. Espero les haya agradado mucho el video. Recuerden, si tienen dudas y demás, un momento pongo por acá. Recuerden que tienen el blog, blog.tickmill.com/español, para los diferentes artículos que se escriben. En soporte@tickmill también les aclaran dudas que tengan que ver con si quieren quieren hacer un retiro, quieren meter dinero a su cuenta real, quieren tener más de una cuenta real. Y pues en Facebook, los webinars los damos en la mañana con mi compañero Carlos y en las noches yo. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Adiós.